Muchas gracias por venir, ¿eh? No, gracias a usted, doctor. Por favor, ¿quiere acompañarme? Vamos hacia la mesa a sentarnos. Sí. ¿Sabe qué le voy a pedir, Andrés? Que usted trate de ser lo más breve posible, ¿sí? Sí. Que toque exactamente los temas puntuales. Sí, doctor, ¿eh? ya me lo dijeron. Por eso yo me permití tomar algunas notitas para ser breve. Bueno, bárbaro. Siéntese, por favor, porque en unos minutos vamos a salir al aire, ¿eh? Allá en aquella... en esa de ahí. Pase. Muchas gracias. No, señor. Al contrario. Muy amable. Atento, doctor, estamos en el aire. No se moleste, gracias. Todos hemos visto estos últimos días serias denuncias de los jubilados en la televisión y en los diarios que no pueden vivir con el sueldo que ganan. Incluso hace apenas unas horas, uno de ellos se encadenó al farol de una plaza. Desgraciadamente no podemos mostrarle las imágenes por un problema operativo, ¿sí? Pero acá a mi lado está el señor Andrés Nitjo. Andrés Nitjo ha hecho un pedido muy especial a la justicia, muy serio. Un pedido de eutanasia. Andrés, cuéntenos. Bueno, la verdad es que usted quédese tranquilo. No se ponga nervioso. No, ¿sabe qué pasa, doctor? Tenía un papel anotado y lo perdí. Bueno, no se preocupe, tranquilícese, ¿eh? No sé si esta es la solución para los jubilados, realmente no lo sé. Pero lo que sí sé es que después de haber conocido al señor Andrés Nitjo, ellos ya nunca más me serán indiferentes. Y hoy mismo me comprometo a hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudarlos. Evidentemente no puedo ayudar a todos. Aunque quiera, no puedo. Pero lo que sí puedo hacer es dejar de cobrar mi jubilación de privilegio y repartirla entre ellos. Evidentemente no es la solución. Pero es algo. ¿Está de acuerdo, Andrés? Por supuesto. Muchas gracias. Bien. Y esto ha sido todo por hoy. Nos esperamos el próximo jueves. Buenas noches. Gracias. ¿De acuerdo, Andrés? Sí, doctor. ¿Conforme? Muchas gracias. Bien, lo único que le pido es que se ponga en contacto con mi equipo de producción. Ellos le van a decir cómo tiene que hacer para cobrar el dinero, ¿eh? Hasta pronto. Hasta pronto. Siga bien. Gracias, Andrés. Bueno, ¿no? ¿Bien, Eduardo? Sí.